molt bona vespre de començant la setmana. Què tal dissabte i diumenge? Esperem que hagin descansat, hagin aprofitat per a fer les seues coses, però ja és dilluns i toca posar-se mans a l'obra. Per això nosaltres estem així en l'escenari habitual del test de a Telesafor, com és l'hotel RH Bairent, de la platja de Gandia. I avui, precisament, anem a parlar de l'activitat que genera instal·lacions ...como aquesta, porque el director de aquest hotel... ...RH Bairet de la Plaza de Gandía, Vicente Frasquet... ...es a mes el presidente de la Asociación Empresarial... ...Hotelera de Gandía y de la SAFOR... ...y nosotros volvemos a ver cómo anda la campaña de Steve... ...pero también eh, a qué esta campaña de Iber, cómo es presenta... ...y a nosotros Vicente Frasquet, hola, muy buenas tardes Vicente. Muy bien, encantados, oye que estamos el 16 de septiembre... ...y es el momento de, de empezar a hacer un balance... ...bueno, este cambio de quincena de septiembre... En este mes eh, también hablamos de algún cambio, hay regresos, hay llegadas de turistas. Bueno, ahora es normal. En el en cuanto abren ya los colegios ya cambia el el perfil, el perfil del, del cliente, porque claro las las familias las que tienen niños pequeños y demás pues bueno ya tienen que, que irse corriendo ya para, para casa y empezar ya pues bueno el otro tipo ya de, de cliente y luego además sí. eh, perdona además también coincide que ya bueno ya se empiezan a acercar ya la feria de Gandía y aquí parece que bueno ya la gente empieza ya a decir bueno pues nos vamos ya para el invierno y nos bajamos a, a Gandía no y bueno pues así estamos ahora mismo una, una cosa el verano sí. eh, hemos ido haciendo charlas eh, cambios de quincena uh -huh. eh, cuando finaliza julio cuando finaliza agosto en general hablamos ya en líneas generales el mes de la campaña eh, pura y dura de, de verano uh -huh. Eh, tanto en este hotel RH Bayern como en el resto de, de infraestructuras hoteleras, ¿cuál es el balance que hacemos de este verano de 2020? Bueno, pues más o menos en la, línea la, en, la, en la línea del año pasado, más o menos en esa, en esa línea. A costado estábamos muy preocupados porque coincidieron, pues bueno, coincidieron muchas cosas que hemos estado comentando: ¿no? pues el tema de la inestabilidad política que, que teníamos, el tema del Brexit, que claro, quieras o no, pues bueno, hay trasvase de, de clientes y la verdad es que estábamos preocupados. Si eso encima unimos que la Semana Santa fue desastrosa, pues la verdad es que el panorama era bastante, bastante triste y al final, pues bueno, se han conseguido hacer a nivel de lo que es la campaña pues los números de la ocupación más o menos del, del del año pasado con lo cual pues bueno podemos estar contentos y en cuanto al perfil de, de turistas eh, se mantiene también la rutina de, de familias de parejas eh, de grupos de amigos se mantiene esa, esa variedad respecto a veranos anteriores supongo sí en la línea sí que es verdad que con en, en invierno en media temporada sí que empieza a haber ya más turista extranjero aquí en la playa pero luego ya cuando llega la temporada pues bueno el a lo mejor pues quiere un poco menos de, de de jaleo, porque pues, la playa al final pues, bueno, es, es muy grande y te cabe mucha, mucha gente, y ya buscan otras, otras zonas. Y aquí viene pues el, el turista pues normalmente pues, bueno, familiar y sobre todo pues, bueno, del centro-norte de España. Yo no sé, Vicente, estas lluvias, estos días de mal tiempo que hemos tenido estos días atrás... Uh -huh. eh, eso llega al extremo de anular reservas o no. La gente viene aunque, aunque sabe que se va a encontrar eh, lluvia. Sí que se anulan, sí que se anulan y la gente. Bueno, el cliente va llamando, claro. Tú haces ahí una, una inversión, quieres venir, escaparte unos días y cuando te ves el panorama dices, ostras, pues no, no me voy a, a estar allí para estar como, como en casa. Que al final no es lo mismo porque estás en, el, estás en la playa, estás en el hotel, sales a dar un paseo. Pero bueno, yo lo entiendo. Entiendo que el, que el cliente lo que prefiere, pues bueno, es venir y, y disfrutar de, de, de lo que sea, de lo que se esperaba. ¿no? Pero bueno, al final se pues poco a poco se va compensando, se van llenando huequecitos y bueno, vamos vamos aguantando, es una pena que llueva y sobre todo lo que más pena da es que tienes clientes que ves que no están disfrutando al 100% y eso pues la verdad que te sabe que te sabe muy mal. Eh, una cosa, eh, eh, quiero que nos acerquemos aquí para que nuestro compañero Paco nos coja que este, esta imagen, que estamos en la recepción del hotel, sí. eh, esta imagen la hemos visto en muchos medios de comunicación a nivel sí. estatal eh, cadenas de televisión españolas sí. eh, supongo que es todo un orgullo eh, que los medios de comunicación vengan aquí al hotel eh, como referente para hacer ese balance, ese análisis de, de visitas turísticas ¿no? sí, hombre, La verdad es que es un orgullo, ¿no? que siempre cuando vienen y aparece ahí alguna, alguna cadena pues, nacional pues dice pues bueno, la verdad que yo he encantado con vosotros, de verdad. ¿eh? Es para decir, algo bien estamos haciendo. Yo he encantado de, de estar con, con vosotros y luego, pues bueno, evidentemente la, la difusión. Incluso hay clientes que cuando vienen al hotel nos dicen, oye, pues os, os hemos visto en la, en la tele y demás, ¿no? Y dices, bueno, pues te hace te hace ilusión y sobre todo que, bueno, que se, que se acuerden de nosotros y que se acuerden de la playa, es lo más, lo más importante. ¿Es exigente el visitante turista de, de la playa de Gandía y de la SAFOR en general? Bueno, y cada vez más. ¿eh? De, realmente yo creo que todos cada vez somos más exigentes en todo, cada vez tenemos menos ciencia lo queremos todo ya que sea rápido que sea bueno que nos cueste lo menos posible y eso mismo se traslada a la, a la hora de las vacaciones hace unos años y no hace tantos tenías jamón serrano en el buffet y parecía que aquello que era la maravilla no y ahora nada el, el nivel de exigencia que quiere y yo lo entiendo y además sobre todo no es que lo entienda sino que es un es un reto para todos para pues bueno para hacer las cosas un poquito mejor cada día eh, estamos hablando del 16 de, de septiembre de este verano del 2019 uh -huh. eh, ahora se abre una nueva etapa la campaña de invierno sí. eh, hablamos en general de la campaña de invierno y eso nos lleva a hablar del inserso todavía o va bajando ese tipo de, de turismo. A ver, la... por suerte aún aguantaremos un poquito, mejor o peor aguantaremos la hasta hasta estar en, en invierno, ¿no? Eremos aquí lo, los meses complicados, los realmente complicados son noviembre, diciembre, enero y febrero y hay que ir buscando pues bueno, alternativas para que no sea, bueno, porque al final no pierdas lo que has estado ganando en, en verano, ¿no? El inserso, pues el inserso es una, es una pena que no se aproveche mejor porque es, al final es un programa que se planteó hace muchísimos años como un programa social que en su momento tenía su sentido y ahora ya lo ha perdido, lo ha perdido como tal y lo que hace es que encima te está condicionando otro tipo de otro tipo de venta, no porque claro, si estás vendiendo un precio, el cliente no va a venir con otro, con otro precio, entonces los hoteles, los compañeros de los hoteles la verdad que los sufren mucho, al final acaban perdiendo, perdiendo dinero simplemente pues para mantener la plantilla y al final eso tampoco se puede estar manteniendo continuamente ¿no? entonces o eso se reforma o al final será un programa que irá poco a poco pues, desapareciendo, no y en cualquier zona cada vez hay menos hoteles que lo, que lo cogen y de verdad que, que me Sabe, me sabe muy mal porque el pensionista tiene todo el derecho del mundo a, a, a viajar, pero también es, también es verdad que hay otras fórmulas que sean rentables, lo que no se puede hacer a costa de la, de la rentabilidad de los, de los hoteles. Esta situación no es nueva de este verano de 2019, ya llevamos, no sé, dos o tres años como mínimo eh, haciendo esa, ese análisis del inserso. Eh, ¿Tanto cuesta reestructurarlo, rehacerlo, cambiarlo? Eh, no sé si hay algunos puntos básicos eh, que son fáciles de aplicar para, para que sea un revulsivo de, de, de este turismo de inserso. A ver, complicado es como todo. ¿no? no es complicado. Lo complicado es ver quién tiene el, pues eso, la entereza la de decir, bueno, vamos a tirar adelante. Es una cuestión a nivel nacional que hay que, que, hay que redefinirla. Y yo creo que muchas veces pues, te frena pues, a nivel político pues, lo, lo que son los votos. Es que al final nadie se atreve un poco a decir. Oye, a ver si el, el contrario va a decir que quiero quitar la, las vacaciones a los pensionistas y nadie quiere, nadie quiere quitársela. Lo que pasa es que, claro, el, el problema está quién es el valiente que se pone a hacer, a hacer esto y simplemente lo reestructura para que al final pues, pueda el, la, el empresario ganar dinero y el, y el pensionista disfrutar de unas vacaciones. Pero eso siempre manteniendo el precio que paga el pensionista, hay opciones de hacerlo manteniendo ese, lo que le cuesta al... La... Al, al pensionista. Claro, si es que el, el problema está es que eh, no puedes tenerlo todo. O sea, no puedes decir voy a disfrutar de un hotel de cuatro estrellas, voy a disfrutar de una animación, de unos menús especiales, de unos servicios de cuatro estrellas y estar queriendo pagar unos precios reducidos. Es decir, si tú quieres pagar esa cantidad tan pequeña, pues tendrás que de alguna manera redefinirlo. Estés en el hotel en el que estés, pero no puede ser para lo bueno querer las cuatro estrellas y para lo y para lo malo el quedarte con el con el con el pago lo malo para los, los hoteles cuatro o tres estrellas porque es que el precio es, es ridículo entonces con esos niveles no se puede mantener no es cuatro estrellas son las estrellas que tiene este hotel RH Bayern eh, que ya lo hemos comentado más de cuatro veces eh, salió al ranking por decirlo de alguna forma de los mejores hoteles de todo el estado español y eh, en la cabeza estaba, en esos puestos de, de salida estaba el Hotel RH Biden. Eh, eso también es mucha obligación eh, y supone no bajar la guardia. Bueno, como todo, al final los premios es una cuestión que a todos nos gusta, realmente no trabajamos para, para conseguir ningún premio, trabajamos pues para que nuestros huéspedes estén, estén contentos, ¿no? Pero bueno, al final sí que es una cosa que yo creo que a todos nos gusta el ganar, algún, el ganar algún premio, estar en algunas listas y demás. Por suerte en la playa no somos los únicos, hay compañeros también que han tenido otros, otros premios, ¿no? Y, el, y al final es lo que comentábamos, incluso comentábamos en la, en la gala de, de FAES, que más premios vendrán, ¿pero por qué? Pues porque en la playa se está trabajando muy bien, hay muchos hoteles, cada vez se están reformando, cada vez están están mejor y lo que al final queremos todos es eso, que sea pues un producto muy bueno pues para que para poder tener clientes que dejen al final pues eso no dejen un dinero, una rentabilidad que, y que luego ese dinero al final se acaba repartiendo por toda la por toda la, la comarca vamos. Sí. Eh, yo quiero ahora, para rematar esta charla, nos vamos a desplazar porque venimos aquí eh, cada día eh, en estas magníficas instalaciones del Hotel RH Bairén, que nos da muchos rincones para grabar eh, entrevistas. Y uno de los espacios preferidos, eh, no sé por qué será, es el de la terraza, con su piscina. Eh, viendo en primera línea que no tienes nada delante, directamente ves el mar. Así es que, eh, Anema, continúa aquí con esta charreta, vamos hacia la piscina. Así es que continúen la entrevista en este magazine, así al Hotel RH Bairén, pero Anema a la piscina. Nos los bellas vacío así en la parte del exterior de la terraza del hotel rh Bairén de Gandia sonará porque aquí eh, este escenario eh, pues eje el plato montes vegades del test de magazine Safor. esto es una maravilla tenemos aquí la playa eh, la piscina en primera línea tenemos la playa a la vista eh, esto se valora mucho por el, por el visitante y turista no Sí, la verdad que, que nuestro turista tenemos la suerte de tener una playa fantástica, ¿no? Entonces a partir de a partir de ahí con poco que hagamos ya 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 lo tenemos todo todo ganado, ¿no? Y sí que es verdad que el cliente disfruta muchísimo, ¿no? Cuando vienen incluso por las tardes, que por la tarde a lo mejor apetece menos bajar a la, a la playa, pues bueno, la piscina está completamente llena y bueno, pasándoselo todos muy bien y bueno, y es de eso de lo que se de lo que se trata, ¿no? Eh, todo esto requiere un equipo de profesionales, trabajadores, trabajadoras, eh, que estén involucrados y que sepan ¿no? trabajar. Es que al final es lo más importante porque bueno, luego dices los, los recursos que puedas tener, al final cualquier sitio, cualquier hotel tiene una piscina, unas camas, un restaurante, lo tiene y lo tiene en buenas condiciones, si está dentro del mercado, al final lo más importante es el equipo de, de trabajadores y yo la verdad que les tengo que dar las gracias a todos porque es que sin ellos no seríamos capaces de hacer absolutamente nada. La... Saber hacer las cosas, pues claro que sí. Y sobre todo ya no solo saber las cosas, es tener pues eso, ilusión, entusiasmo, ganas de estar pues pendiente de nuestros huéspedes. Y eso la verdad que no se eso no se paga. Eso es una cuestión de, de nacer y de tener ganas de hacerlo. Y ahora, por cierto, también estamos hablando 16 de septiembre, empieza la temporada de, de invierno, viene el frío, eh, pero también es una temporada de meses de que se celebran muchas ferias turísticas. Eh, tenemos Fitur, por sí. ejemplo, que es la emblemática, pero hay otras muchas en otras ciudades eh, de Europa, por ejemplo, y hay que estar ahí. ¿verdad? ¿verdad? presente para vender el producto y que la gente sepa, oye, que estamos aquí, esto es lo que os ofrecemos, calidad, formación, profesionalidad, y hay que estar presente en estas ferias, este calendario que empieza ahora, digamos. Sí, la verdad que todos los años antes de empezar de empezar temporada ya nos juntamos con el ayuntamiento y bueno, vamos viendo el calendario de ferias a las que se puede asistir y vamos, lo, lo programamos, depende, hay, hay de un tipo, hay unas que son pues bueno, más, más profesionales, otras ya pues bueno, más para el público en general, pero bueno, al final sí que hay un, un en función del cliente que, que queremos conseguir, pues bueno, vamos buscando, pero sí que hay que ir a ferias, hay que estar pues bueno, continuamente moviéndose, porque si no aquí, al final, si no nos no nos van a traer aquí a, lo, a, lo, a los clientes vamos. Sí, una cosa, hablando de instalación Estamos hablando del Hotel RH Bairen de cuatro estrellas. Eh, vemos esta magnífica terraza. Eh, por cierto, ¿hasta cuándo más o menos eh, hasta que el tiempo lo permita, no? Se puede disfrutar de esta parte. Aquí está todo el año, o sea, en, además segundo, según la temporada, cuando coinciden y a lo mejor hay, pues bueno, clientes, como te comentaba antes, que hay clientes, eh, más clientes extranjeros, aquí te encuentras a lo mejor un día de lluvia y bañándose gente uh -huh. en la piscina y dices madre mía, no, no me metería yo, yo en estas fechas, vamos, ni, ni loco, ¿no? Y la verdad que sí, que, que está todo el año abierta la, la piscina y bueno, para ahí, para... A disposición del cliente, que es el que banda. El que claro una, una cosa, cuanto, lo que iba a decir en cuanto a instalaciones, aquí eh, recordemos que mm, eh, se disponen de diferentes salones, eh, que aquí y también durante el verano, sobre todo, que venimos aquí a hacer las entrevistas, vemos una actividad frenética de clubes deportivos, de grupos de profesionales, de diferentes ámbitos profesionales, eh, que aprovechan esos salones para hacer conferencias, eh, charlas, jornadas. Eso es importante también, este tipo de, de turismo. Sí, correcto. O sea, el, dentro de lo que es el, la hoja de ruta ¿no? de, de gandía está pues la parte del turismo familiar y el turismo deportivo no nosotros pues bueno tenemos la suerte ahora dentro de, de unos días ya está en el, el campus de, de boli que viene dos veces al año y empiezan ya aquí a a venir que se vienen siete días se van vuelven otra, vuelve otro grupo de gente están continuamente cambiando en periodos de siete, de siete días luego de cara a navidades llega también el grupo el equipo ciclista el AG2R que lo hemos visto hace, hace bueno lo estamos viendo realmente no y bueno y continuamente entrando grupos equipos deportivos de, de más o menos o menos nivel y es de lo que se trata no porque al final pues bueno genera un dinamismo y sobre todo pues porque les gusta mucho la la zona y porque las instalaciones que tiene Gandía la playa que tenemos pues bueno es que es bueno para son perfectas para, para ello, para el deporte. Sí. Y una cosa, eh, ya para ir rematando esta charla, estamos en primera línea de la playa. Es una cosa que también me gusta a mí destacar porque es fantástica la, la ubicación. Eh, claro, tenemos ahí arriba, no sé si mi compañero puede coger, allí en el ático uh -huh. tenemos una terraza con barra eh, incluida donde poder tomar una, una copa, eh, que también es un sitio fantástico de relax y está ahí, con unas vistas maravillosas. Sí, la verdad que el, la terracita de ahí arriba el Moon, la verdad que es, es fantástica las vistas que tiene, ya nos queda muy poquito de tenerla abierta, porque claro, el tiempo es el que, el que manda y ahí cuando no hace aire en ningún sitio, ahí arriba hace, uh -huh. hace aire, se agradece mucho en verano, pero ahora ya empieza a notarse, ¿no? Entonces ya pues bueno, queda, queda poquito, pero bueno dentro de cuatro días estamos otra vez en verano sí, sí. y ya estamos volviendo a empezar ahí, o sea que... El invierno pasa rápido. Esto es así, en cuanto nos damos cuenta nos metemos navidades, fallas y a funcionar. Sí, porque en marzo ya prácticamente en fallas empieza todo, la la, la actividad frenética también. Sí, ya empieza todo el movimiento, ya empezamos a... Además, aquí yo creo que en la zona, nos sé, enseguida, en cuanto empieza a hacer un poquito de sol, nos animamos todos y empezamos sí. ya. Bueno, perfecto. Vicente Frasi como director del, del Hotel RH Bairén de, de la Playa de Gandía. Eh, gracias por atendernos y dar las gracias por, por abrirnos las puertas cada día para, para hacer las entrevistas en el tiempo de Magazine de sí, Telesafón. Gracias, gracias a vosotros por venir, con contar, por contar con nosotros y, bueno, por, por estar aquí todas las, todas las semanas aquí. Perfecto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Doncs hem el punt final des del magazine de Telesafor, des d'aquí, des d'aquesta part exterior fantàstica de l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia. Però no està no res més. Demà els esperem a la mateixa hora, així, en el magazine de Telesafor.